Venga, Clavero, a hacer de las tuyas, que te toca. Pues ya lo tengo aquí. ¿Sabéis cuál es el truco para poner apodos? Ni idea. El plural. Tú pon lo que quieras en plural, coge un atributo, una persona, lo pones en plural, ya tienes el apodo. Habla mucho, el Bocas. Sí, es verdad. Tiene barba, el Barbas. Perilla, el Perillas. Bigote, el Bigotes. Y todos estos están en la cárcel por el Bocas. El Bocas. Por el Bocas y por el juez, que no hizo nada, porque en el colegio le llamaban el Orejas. Que llama mucho la atención, el Notas. Que no es como el Bocas ni como el Orejas, es que llama más la atención. El típico que tiene que salir por patas para que no le cruce la cara el Joyas. ¿Sabes? Porque el Joyas era el Macarra, que iba con el Pinchos y el Rayas. Claro, porque la vestimenta era muy importante. Tú llevabas dos días una camisa de Cuadros y eras el Cuadros. ¿Qué hizo el Cuadros? En mi instituto había tanta droga que el Rayas vestía con Cuadros. O sea, joder, ¿por qué le llamáis así? Fuimos a su barrio y le llamaban el Bolsas. Pero es fundamental el plural, porque fíjate, el gorrilla en España es una persona que te aparca el coche. Sí. No, ¿será porque lleva gorra? No, si llevara gorra sería el Gorras. El Gorras, tío. Y el Joyas, el Pinchos y el Rayas no llevaban nunca y seguramente acaben siendo el gorrilla. O sea, que no ahí no tiene que ver. Es el poder del plural. Uno es muy pesado, es el Brasas. ¿Sí? El Brasas había que concretarlo más, porque siempre había más de uno. El Brasas, ¿pero qué Brasas? ¿El Granos? ¿El Granos o el Cejas? No, ha sido el Cejas, porque fíjate el poder del plural, que la gente que tenía solo una ceja le decían el Cejas. Tiene mucho entrecejo, el Cejas. Muchos granos, el Granos. Muchas patillas, el Patillas. Muchos dientes, la hija de Aznar. No. Es singular. Claro, pero es que nos pilló aquella época, tío. Es que tenía tantos dientes que se multiplicó, se quedó, se simplificó todo por uno. Pero fíjate cuando tú tenías pecas, el pecas. Cuando salió el chaval de la peca, digo, ¿de qué tamaño la tenía que tener este para que se le hayan puesto en singular? Ese en mi instituto habría sido el manchas, ya te lo digo yo. Y bueno, y si tenías algún atributo, pues, si tenías gafas, eras el gafas, vamos. Sí, a no ser que tuvieras muchas dioptrías y eras el lupas. Ah, también. El lupas. Sí, es verdad. En mi clase había un lupas, siempre en todas las clases había un lupas. Pues hace poco me encontré con el tío y no lo pensé, pero le vi y le dije, ¿qué pasa, lupas? Y se me queda todo serio mirando y dice, que ya no me llaman así. Claro. Y por cierto, soy el dueño de una cadena de supermercados. Toma. Me dice. Oigo. Digo, vamos, no me jodas que son los lupas. ¿Y qué dijo? Y me dijo, mira qué gracioso el gilipollas. del monólogos. Ha 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 ha!